Susana, prefiero que me llamen Ro. Soy terapeuta ocupacional de profesión, trabajo en salud mental infanto-juvenil. Tengo 37 años y por interés profesional tenía la necesidad de perfeccionar mis herramientas en inglés. Arrancar un poco de la pandemia, de lo que estaba pasando en Latinoamérica a propósito del contexto del COVID y todo. Y Malta era una opción que estaba abierta a recibir estudiantes. Así es que empecé a gestionar y a moverme para buscar recursos y encontrar la posibilidad de estudiar. Y encontré a través de Boom Malta una oferta con una súper buena escuela, pero necesitaba un compañero o una compañera. Así que subí una publicación a Facebook y aquí apareció mi amiga Carolina. Yo también soy chilena, me llamo Carolina y tengo 28 años. Yo estaba en Canadá y se me estaba venciendo mi visa, entonces tenía que elegir otro país. Decidí, dije, voy a ir a Malta a tratar de perfeccionar un poco más mi inglés. Claro, encontré la publicación de Ro, empezamos a conversar, nos pusimos de acuerdo y en un par de días pagamos el curso y nos vinimos en 2 meses. Menos, un mes sí. Nos vinimos. Nos juntamos en Turquía y nada, después nos hicimos amigas, nos vinimos acá, arrendamos en Airbnb juntas. Sí, es súper interesante porque cuando uno empieza a buscar un lugar para irse, empecé a buscar en las redes sociales, todos te escriben, aparece un montón de ofertas y acá particularmente hay mucha escuela de inglés, creo que son más de 60 escuelas de inglés y hay muchas agencias y hay mucho captador. Entonces es una decisión súper difícil y confusa al principio, sí. Debo decir, ya, me voy a quedar con estas personas porque me generan más confianza y eso. Yo creo que lo que nos pasó con Angie fue eso, con Angie como Boom Malta en el fondo. Que nos generó confianza, que era súper humana la calidad de la atención, no era solo venderte el curso, no era solo hacer el trabajo, hacer la pega, sino también como entendiendo, oye, estos son mis ahorros de mi último tiempo de trabajo, yo tengo un proyecto con esto, esto es serio para mí. Y ella se lo tomaba con esa misma seriedad. Exacto. O sea, creo que eso era súper importante. Yo había buscado y estudiado mucho. Soy como buena chilena, organizada, media cuadrada, entonces necesitaba tener certezas, información clara. Y había consultado directamente con varias escuelas y había consultado directamente con otras agencias y definitivamente con Boom Malta encontramos los mejores precios. Atención también, nosotros fuimos atendidas por Angie y nada, sí. A ella fue... Angie, te amamos. Sí, no, de verdad, ella un 7. Yo tuve hartos problemas para salir de Canadá y ella me ayudó, aún así siempre estuvo ahí pendiente todo el tiempo. Carolina, ¿cómo vas con los PCR? ¿Cómo va tu viaje? Avísame cuando llegues, avísame cuando salgas, todo. Bueno, estaba esta promoción que les contábamos de que era, bueno, del día de los enamorados, así que fue como amor a primer Facebook. Entonces, pero terminaba el 14 de febrero y Boom Malta, a través de Angie en ese tiempo, que era la persona que nos estaba asesorando a nosotros, se la jugaron y nos alargaron el periodo para la promoción, una semana más. Entonces nos esperaron hasta que tuviéramos todo resuelto y pudimos comprar igual la promoción cuando ya la promoción había terminado. Todo ese periodo, mientras te estás viniendo, tienes que recibir información fidedigna, estar súper atento a tus papeles, tus documentos, a fechas, a contratos, etc. Y en ese sentido, Angie siempre se portó súper bien y siempre entregando información en tiempo real. ¿Hubo reuniones también? Sí. Antes de llegar acá, yo la tuve en Canadá y tú... Yo la tuve en Turquía. Me parece que ahí es cuando aparece Natalia, si mal no recuerdo. Mi situación es súper parecida a la de Caro. Entonces no nos pidieron nada, no nos preguntaban nada, pero por contexto COVID había un montón de papeles que llenar, formularios, que exámenes, que esto, que lo otro. Entonces las chicas estaban súper atentas a que no nos faltara ni un papel, que lleváramos los formularios listos. Me ayudó con todo el proceso acá para la postulación al visado de estudiante, porque como latinoamericanos podemos estar 3 meses acá sin ningún tipo de visado, pero superior a ese tiempo tenemos que optar a una visa de estudiante. Y el papeleo acá, la burocracia, bueno, como en todas partes, en verdad. Me vine, yo no me podía vacunar en Canadá, porque no estaba permitido en el momento, no se podía comprar ni por la edad. Y bueno, pregunté si se podía vacunar acá, me dijeron que probablemente antes de septiembre yo me iba a poder vacunar, que ellos tenían planeado tener toda la isla vacunada antes y yo, como pagué el curso de 6 meses, estaba dentro de ese plazo. Ha sido un poco complicado tener la vacuna, pero yo ya me vacuné con Pfizer el viernes. Nada, solo fui al hospital, te dan un número y te mandan a la universidad y recibes la vacuna. Te dan el carnet de cartón que te dice cuándo es tu siguiente dosis. Y nada, la escuela también está haciendo un trámite, pero sí se ha demorado un poco más, no hemos tenido información, pero sí está tramitando la vacuna también la escuela.
Yo no necesitaba ir a Turquía, pero fue por decisión propia tomarme unas vacaciones. Yo fui por 7 días. Yo en lo concreto no tuve ninguna dificultad para viajar de Chile a Turquía. Sí tenía que hacer la cuarentena. Tenía el plus de que tengo amigos en Turquía, entonces me quedé un mes finalmente haciendo cuarentena antes de venirme para acá, porque además coincidió con que empezaron las clases online y yo no tenía contemplado tomar clases online. Entonces postergué mi llegada a Malta para poder comenzar con las clases presenciales y aún así me tocó un cachito de rato con clases online. Entretenido de cierta forma que tienes que hacer cuarentena, pero en definitiva puedes hacer turismo porque no tienes que estar encerrado. Puedes hacer turismo en realidad. Yo fui a Capadocia, estuve corriendo, pero fui a Capadocia y lo pasé espectacular. Tú ya conocías Turquía. Sí, a mí me encanta. Pero a ti te encanta Turquía. Sí, me encanta Turquía. Yo ya había estado antes en Turquía mochileando un mes más o menos, entonces conocía harto. Y me encanta, creo que se parece mucho a la cultura latinoamericana en varios aspectos. A pesar de lo que mucha gente pueda sentir, que pertenece de alguna manera al mundo árabe o musulmán, yo creo que es un lugar súper seguro. Es un lugar que vive del turismo, entonces tampoco es que corras grandes riesgos en la calle. O sea, no lo encuentro más peligroso que cualquier otro lugar de Sudamérica, por ejemplo. No, para nada. Los precios, o sea, es increíble que la cantidad de cosas que puedes comprar o comer. Es entretenido, la verdad. La gente, conocer tipo de diferentes culturas. Sí, la arquitectura es increíble. Yo no tuve ni siquiera problema para entrar a Turquía, no me preguntaron nada, yo entregué mi pasaporte y entré sin ningún problema. Fue exactamente lo mismo para salir. Yo, cuando llegué aquí, llené los formularios que te entregan en el aeropuerto y ya, la verdad es que no nos preguntaron nada, no tuve ningún problema, no me pidieron demostrar nada, solo la carta de la escuela. Y fue todo eso, nada, ¿no? Y después llegué súper bien, me fueron a buscar al aeropuerto y me dejaron en el hostal que yo tenía, ningún problema. Empieza la carrera por encontrar un buen piso. Yo creo que un buen tip es estar acá para tomar la decisión de dónde vas a vivir. Por ejemplo, en el caso de nosotras que veníamos a estudiar, queríamos quedar cerca de la escuela. Claro, y nos dimos cuenta de lo importante que era también quedar cerca de la escuela, porque el transporte público es un poco más lento que en ciudades o países más grandes o mejor desarrollados. Entonces, la isla es súper accidentada, tiene hartas colinas o, ¿cómo le podríamos llamar? Subidas y bajadas. Las calles curvas que tú te pierdes. Y que enlentecen un montón el tránsito vehicular. Entonces, lo mejor, cuando llegamos acá, dijimos, bueno, lo mejor es quedar cerca de la escuela. La oferta de arriendo yo creo que es súper grande. O sea, hay para todos los gustos. Yo creo que uno tiene que dedicar un ratito. ¿Qué es lo que tú quieres? Claro. Dedicar un rato, llegar. Nosotros lo que hicimos fue que nos quedamos en un Airbnb. ¿Cuánto? ¿Dos semanas? 2 semanas. Y nos dimos ese plazo de 2 semanas para cada una poder encontrar el lugar que más le acomodaba. Claro. Y creemos que esa es como una buena alternativa, porque hay que verla. Porque hay lugares que si tú tienes tu propio transporte, si tú tienes auto o moto, te vas a demorar 8 minutos en moverte. Pero si tienes que usar el transporte público, te vas a demorar un poco más. Y en verano, con las altas temperaturas, eso lo complejiza un poco. Bueno, está como lleno de harto mini market, convenience, harta tiendita. Nosotros como 1 o 2 veces al mes vamos, hacemos la compra grande, vivimos cerca, entonces tomamos un auto, nos vamos a la casa y dividimos el Bolt y lo hacemos así, pero en general sí nos pasamos en los mini market comprando las verduras más frescas. Uh-huh. La fruta y eso. Lo bueno es que a la playa. Sí. Los precios son como estándar, ¿cierto? Sí. Es como que si compras en el de la esquina o en el de la otra esquina, los precios son más o menos similares, entonces tampoco es como una... Por supuesto, todo sale más barato en el supermercado, pero como dice la Caro, vamos 1 o 2 veces al mes. Que no está cerca, no está tan caminable tampoco. Con el calor que hace ahora, no es caminable. Así es que preferimos invertir nuestro tiempo en la playa. Que es como el gran recurso que tiene Malta para la gente, para los fanáticos del agua. O para los chilenos que no nos podemos bañar tanto, aquí nosotras... Yo llegué en abril, yo al tiro al agua. A la semana yo ya me estaba bañando. Mucha gente decía, pero ¿por qué te bañas que hace frío? Nosotros no, el agua está... Yo soy un poquito más cobarde, yo partí más tardecito. Súper fácil conocer gente, porque anda el 90% de la gente yo creo que vive como en los sectores más... como más animados, como más fiesteros, está en plan de conocer gente, entonces son súper acogedores, hay fiesta en distintos puntos. O el mismo hecho de bajar a la playa, yo bajaba después de clases, directo a la playa y venía sola y siempre terminaba conversando con alguien, después, oye, vamos a hacer un asado, vamos a tocar guitarra, hay clases de conversación en inglés en la orilla de la playa, siempre hay algo que hacer, la verdad. Sí, siempre hay algo que hacer. Cuando nosotras llegamos, estaba cerrado como el centro de la fiesta, que era Pacheville, entonces había harta reunión de gente en este sector, como en todo este territorio de Cat Park.
El COVID estaba muy bajo ahí en ese momento. Sí, entonces, había problemas de fiesta. Varios días con contagio cero, entonces había harta vida social acá. Cuando se abrió el sector de la fiesta del otro lado, ya acá la vida social en esa clave cambió. Pero está lleno de bares, de restaurantes. Creo que hay cosas para hacer. Igual depende harto de los gustos. Hay cosas que cuesta más encontrar que otras. Como que la oferta es un poco plana de pronto. Como todo bien parecido. Pero si uno es busquilla... Hay de todo. El fin de semana también puedes andar en bote con tus amigos. Puedes ir a otras playas que están más lejos. O sea, no sé, a veces nos planificamos y ya. Llevamos comidas, botellas con agua congelada. Y nos vamos todo el día a la playa a disfrutar. Tenemos flotadores, tenemos de todo para la playa. El pack completo. Entonces, nos divertimos harto. Parlantes con música, bailamos. A mí personalmente me gusta mucho el inglés que se practica acá, independiente del acento que sea como maltés, pero británico. Me gusta mucho la escuela, me gusta mucho la enseñanza, los profesores, tenía muy buenos profesores. La infraestructura de mi escuela, nosotros elegimos la escuela M, porque bueno, Rob había hecho una investigación más profunda y yo había estudiado inglés antes en Irlanda. Me parece mucho mejor el inglés de acá que el de Irlanda. Me gusta el clima de Irlanda, pero me gusta el inglés de acá. Entonces es una mezcla y ya cada uno decide qué hacer. Sí, mejoré mucho más mi inglés acá. Sí, a mí igual, yo estoy súper contenta con la escuela. Nosotros, como decía la Caro, elegimos AM después de un estudio acucioso, porque eso es invertir plata. Entonces son tus ahorros, qué sé yo. Entonces lo pensé harto, lo medité harto y ahí me decidí por AM y estoy súper, súper contenta, súper satisfecha. Especialmente con la calidad de los profesores, con la metodología y la infraestructura. Entonces, al igual que Caro, yo siento que mis habilidades han mejorado un montón y nos hemos dado cuenta haciendo vida social, que en un bar, que en una fiesta, conversando con gente. ¿Como de qué escuela eres tú? Claro. ¿Y en qué nivel estás? ¿Te das cuenta del inglés? Sí, y se da cuenta que los compañeros de nuestra misma escuela tienen mejor calidad de inglés que de otra. Seguramente hay mejores que AM, pero nosotros estamos súper contentas con, por supuesto, con la enseñanza. Yo, si hay algo que rescato de estar estudiando inglés acá y que siempre lo conversamos siempre con Caro y con otros amigos que tenemos, es que la isla es tan multicultural, hay gente de todas partes del mundo con mejor o peor nivel de inglés. Entonces yo creo que aprender inglés en un lugar como este te abre un montón de posibilidades. Si logras comunicarte acá con gente de la India, de Italia, de Sudamérica, de Asia, te ayuda al oído mucho. Ya después vas a poder vivir y concretar tus proyecciones y tus planes en cualquier otra parte. Entonces creo que eso es súper enriquecedor. Mi objetivo es netamente estudiar acá. Yo me vine por 6 meses, ya voy en mi cuarto, porque empecé mi segundo trimestre. En mi cuarto mes, yo tengo planes como súper concretos que tienen que ver con mi vida laboral. Entonces, de aquí de Malta, ojalá poder saltar a otro espacio de habla inglesa para poder seguir o perfeccionando el inglés, pero también pudiendo desarrollarme profesionalmente. Yo en particular, soy viajera. Yo partí viajando hace harto, ya 4 años. Entonces, yo vuelvo a Chile, estoy un rato más que nada a ver a la familia, juntar un poco de dinero. Yo tengo muy buena carrera en Chile, soy hotelera y yo sigo viajando. Tengo mis planes de seguir, tengo 28 años, tengo mis planes de seguir en mis working holiday, quiero hacer la de Alemania, la de Australia y Dinamarca, así que por el momento yo sigo viajando. Que elijan Boom Malta. Sí, no, en verdad que sí, que a mí, o sea, estamos haciendo este video porque en verdad estamos conformes con Boom Malta. Yo creo que esperen un poco que pase la pandemia para venir. Es un poco complicado, la verdad, es que si tú quieres un curso presencial, que las clases presenciales son muy, muy buenas, las online igual lo siguen siendo, porque a veces tenemos clases online, porque cierran, porque los casos suben, yo recomendaría de verdad que esperen a que pase un poco el COVID. Sí, y por otra parte, yo creo que como tips lo que decíamos al principio, bueno, y de hecho fue la recomendación de Boom Malta, chicas, lleguen a la isla, véanla, alquilen un Airbnb o un hotel o un hostal o lo que sea para que se familiaricen con la isla y puedan ir tomando decisiones. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente llegue acá, vea el lugar, vea dónde está su escuela o dónde va a quedar su trabajo y ahí decida dónde quiere vivir, cuánto tiempo quiere invertir en desplazarse, cómo es el clima, pero de todas maneras, claro, es una locura o correr un riesgo o un desafío moverte en tiempos de pandemia, pero probablemente esto no se termine pronto, entonces vamos a tener que acostumbrarnos a desplazarnos y movernos y tratar de seguir haciendo nuestra vida incluso en este contexto.
Pero claro, informarse bien, averiguar, buscar fuentes fidedignas. Y por eso yo creo que es bueno hacerte asesorar por gente que conoce lo que está pasando en el lugar de destino y que te pueda entregar información real.